Álvaro Urreta, ¿a qué organización representa usted de productores? Soy presidente de una organización que se llama Unión de Productores y Comerciantes de Hortalizas de la Central de Abasto de la Ciudad de México. ¿En qué estados se desarrolla esta actividad o qué gremios incluso están involucrados en esta producción orgánica? Bueno, somos productores de más de 27 tipos de hortalizas. Abastecemos de una manera muy significativa a la Ciudad de México, por ser más de la mitad de las hortalizas, y somos de comunidades distintas, de estados distintos, ¿no? Todos los estados del altiplano central, ¿no? Estamos hablando de Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos y el sur de la Ciudad de México, que son fundamentalmente Tláhuac y Xochimilco, que son zonas chinamperas todavía. Cada vez se habla más de la producción orgánica, pero poca conciencia tenemos de qué se trata, como productos orgánicos. ¿Cuál es el proceso fundamental de los productos orgánicos? Mira, yo diría que de manera muy, muy sencilla, y para socializarlo es muy fácil, es no utilizar productos químicos de alta residualidad que afectan la salud de los seres humanos, de las familias. Productos que tienen residuos órganos fosfatados, que son cancerígenos, fundamentalmente químicos, digamos, que son. Y en vez de utilizar estos, pues utilizar otros insumos que producimos nosotros a bases de estiércoles, a bases de lombricomposta, a bases de mezclas como el bocachi, es decir, a bases de compostas que nosotros también con nuestros desperdicios orgánicos producimos. Es decir, utilizar todos estos insumos e ir eliminando paulatinamente, no es fácil, aquellos productos químicos que además cada día están más caros, ¿eh? Claro. Por cierto. Y además, aquí es una lechuga, una francesa y una escarola. Nosotros producimos más de 7 tipos de lechugas, ¿no? Aquí nada más te estamos mostrando 2, pero bueno, sí, por supuesto puedes ver la calidad, ¿no? Sí, de ambas. Se ve diferente, sí. Muy sano. Al decir orgánico, inmediatamente viene así la composta a la mente, el tratamiento a través de las compostas, de algunos otros residuos orgánicos, pero poco pensamos en la conciencia que hay en el daño al organismo. O sea, en el cuidado del organismo ya a partir de una producción orgánica. Hablamos mucho de procesos industriales. Hace un rato ustedes ofrecieron una conferencia donde hablaban de los productos ya puestos en lo que entendemos como autoservicios. ¿Cuánto procedimiento de conserva hay de inicio en esos productos para que lleguen vivos o todavía consumibles a un autoservicio? Desafortunadamente, la vida moderna, la ama de casa, la familia, tiene muy poco tiempo para procesar los alimentos. Y entonces acude al supermercado y compra latas, que las abre, las pone a calentar, les mete un guisado y ahí está el guisado. O las mete en microondas, ¿no? Yo creo que esto ha hecho que se vaya sustituyendo los productos naturales, los productos de los campesinos. Por eso nosotros tenemos que pensar, tanto como productores, como los asesores en nutrición y los de la gastronomía, en que tenemos que empezar a tener recetas que puedan procesar rápidamente las mujeres de la modernidad, pues de una ciudad tan compleja como esta, donde los tiempos cada día son más reducidos. Se puede, porque las latas tienen, por supuesto, conservadores, ¿no? No hay una que no tenga conservador, por más al vacío que esté. Entonces, entre más sustituyamos las latas por productos frescos, es muchísimo mejor, ¿no? Entonces hay que entrarle esa cultura, pues. No es fácil, hay que estarlo trabajando. Y no es fácil por los intermediarios. Vamos a decir que el negocio principal de la distribución de productos está no tanto en el productor, sino en el intermediario. ¿Cómo están lidiando ustedes con esto o qué hacen para entender hasta dónde, de alguna manera, el consumidor final debe tener, más que frescura, también rendimiento económico? Mira, esta crisis de precios de los alimentos que se están dando en estos días nos está poniendo en la mesa de las discusiones el asunto. La cadena es muy grande. Mira, por ejemplo, nosotros en la central va y nos compra uno, que a la vez se la vende al otro.
por ejemplo, para llegar a las tiendas departamentales son los que nosotros llamamos los desabastecedores, ese es el concepto que se les aplica. Y entonces, bueno, pues van ganando unos con otros. El problema es que eso infla el precio y a las familias les llega pues muchísimo más caro. Entonces, estamos trabajando, ya llevamos varios años en buscando mercados alternativos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos vendiendo ya a petición de sindicatos. Nos pidieron sindicatos como el de la Sede Sol, les estamos vendiendo directamente en sus oficinas. También nos ha pedido la tienda del ISSSTE venderles directamente. Nos están pidiendo otras instituciones también. En la Comisión de Derechos Humanos estamos yendo ocasionalmente también a venderles directamente. Sí, estamos haciendo ligas y con familias de la Ciudad de México organizadas en Ixtapalapa, en Iztacalco, que se organizan y van y les vendemos sus despensas, ¿no? En algunos casos y en algunos casos en muestra. Es decir, tenemos que ir abriendo esto. Necesitamos apoyo porque esto implica flotillas de transporte mucho mayores que las que tenemos. Necesitamos ese apoyo y bueno, estamos planteándole al gobierno. Yo eso iba, que a veces cansa mucho hablar de gobierno, pero es necesario, además es su trabajo. ¿Hasta dónde se involucra el gobierno para tener sobre todo conciencia de la utilización de producción orgánica? Sí, mira, yo soy en este momento, además a invitación de las instituciones y la sociedad civil, consejero del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre. Me toca un año y bueno, a lo mejor me eligen por otro. Y en ese carácter de consejero lo estoy asumiendo con un gran sentido de responsabilidad, porque creo que hay que proponer ahí nuevos esquemas, nuevos mecanismos de las programas, nuevas políticas públicas que realmente permitan a la Cruzada Nacional contra el Hambre darle otra orientación, una orientación en donde se vincule desde la producción, se enlace desde la producción hasta la mesa, hasta el consumo en la mesa saludable, ¿no? Yo creo que eso es mi responsabilidad como consejero, mandatado por las propias organizaciones que represento en mi carácter de presidente. Y bueno, creo que eso hay que trabajarlo. Y uno de los temas es, Pedro, precisamente el de la intermediación, ¿no? Desde que ustedes han organizado y llevan todo este tiempo trabajando, ¿hasta dónde logran, vamos a decir un poquito así, frenar la presencia de productos transgénicos? Bueno, los productos transgénicos no han entrado de manera abierta y franca todavía en hortalizas, ¿no? Porque nosotros producimos nuestras propias plántulas y demás. Han entrado más abiertamente en maíz y en cereales. Pero bueno, estamos muy pendientes, ¿no?, de evitar que eso se dé, ¿no? Porque sí sería muy, muy delicado y muy grave y nos afectaría mucho. ¿Hasta dónde es cierto que hay producción de nopal extranjero, incluso ya compra y consumo de este producto, sobre todo realizado o producido en China? No, yo creo que es un mito. Pues no es un mito, que tiene una explicación.